Con la llegada del fin de año, también llega la nostalgia de los familiares de los presos políticos de Nicaragua. En Masaya, los parientes de los opositores que están detenidos en la cárcel Modelo de Tipitapa piden la liberación de sus seres queridos. Tal es el caso del joven Steven Mendoza, de 19 años, cuya esposa Elizabeth González está desesperada porque asegura que este preso político está muy Tenemos enfermo. una niña de 7 meses a la cual él todavía no la conoce y pues él fue secuestrado el 6 de marzo del 2020 en la Rotonda La Virgen en Rivas. Él estuvo detenido en Rivas, luego lo trasladaron al Chipote y luego a donde se encuentra en estos momentos en la Jorge, en el sistema penitenciario Jorge Navarro, la Modelo. Bueno, la situación de mi esposo es que aquí ha tenido múltiples enfermedades, estuvo con los síntomas del COVID, está bastante enfermo, el medicamento no se me lo pasan, la paquetería no le llega completa y es desesperante esta situación. Por lo menos yo he pasado muchas dificultades, por lo menos cuando no tengo para la leche de la niña, para su pamper, sus cosas necesarias pues que ella necesita, y es bastante duro para mí. Por eso queremos una Navidad sin presos políticos. Esta misma situación están pasando los familiares de Dorlan Cárdenas Ortiz, quien tiene un año de estar preso, por lo que su hermana Ruth Martínez Ortiz está pidiendo ayuda a la comunidad internacional para la pronta liberación de los presos políticos de Nicaragua. Mi hermano está secuestrado desde el 30 de noviembre de 2019. Ellos y cada uno de todos los presos políticos que se encuentran en los diferentes sistemas penitenciarios están enfermos. Por tanto, les pedimos a todos los organismos internacionales de que se unan al clamor y que nos ayuden para la pronta liberación de cada uno de nuestros seres queridos que se encuentran en las diferentes mazmorras. Los familiares del preso político José Santos Sánchez, quien ha sido apresado en tres ocasiones, aseguran que ha recibido constantes torturas en el sistema penitenciario, por lo que también manifestaron ese sentir de una Navidad sin presos políticos. En su primera captura él fue brutalmente torturado, igual manera la tercera captura igual fue torturado de igual manera. Seguimos exigiendo la libertad de ellos. Ellos no merecen un día más en esas prisiones tan inhumanas en donde ellos se encuentran. Libertad para los presos políticos, libertad para mi esposo José Santos Sánchez Rodríguez, su hijo, sus familiares, todos los demandamos en nuestros hogares porque él es un hombre inocente. Este ha sido un reporte de la ciudad de Masaya, Noel Amílcar Gallegos.